Una vez más, Cruzón y Crecen entrevistan a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Estrellita Tallacaja. ¿Cómo estás, Estrellita? Muy bien, señor Genaro. Me siento muy orgullosa acá. La verdad, como cuánto quisiera desde allá, desde la provincia, yo viniendo para que ustedes me entrevisten. Qué bueno, Estrellita. ¿De qué parte de Huancavelica es usted? La verdad, yo soy de Ñawinpukyo, pero de Ñawinpukyo mi pueblo está más arriba todavía. Mi pueblo se llama Jatumpampa. Natural soy de Jatumpampa, pero Jatumpampa pertenece a Ñawinpukyo. Ya, ya. Y nosotros tenemos que subir caminando todavía para llegar a mi pueblo Ñawinpukyo. Jatumpampa, Jatumpampa es más arriba. Ñawinpukyo está casi por la pista, ¿no? Pero nosotros tenemos que subir un camino para subir para Jatumpampa. Sí, ¿no? Así es. Qué bien. Dime, Estrellita, ¿tus padres te apoyan en esto de la música? Sí, mi papá, mi mamá, a ellos les gusta que yo cante. Soy la hija única que canta. En toda mi familia nadie canta. Y en mi pueblo, en otras provincias que yo vivo, en los Acostambo, Imperial, Ñawinpukyo, Jatumpampa, Puyuano, soy la única artista que canta con yungo. Soy la única artista que canta el estilo Tallacaja. Y por eso es que ya en mi pueblo me aprecia mucho, porque soy la única y la primera artista que yo canto con yungo. Disculpa la ignorancia, Estarita. ¿Qué es yungo? Yungo, ¿qué es? Yungo es, proviene yungo de una planta. Se llama, esa planta la encuentras por allá por Tintaipunco, Surcubamba. Y esa planta es como carrizo, es la... Esa planta se llama yungo, se llama, pero en castellano se llama yungo, eso toca. Eso se toca. Ese es mayormente en Santiago. En Santiago, Herranzas, eso mayormente suena por allá. Perfecto. Acá. Dime, Estrellita, ¿tienes un videoclip por lo que veo? Sí. Y también veo que eres compositora, cantautora. Claro, la verdad, todos mis temas que yo tengo ahora que grabé, todos son propios, nada son copiados, solo acepto de uno de un señor fallecido allá de Salcahuasi. Solo me agarré pidiendo permiso a su mamá, del claro, señor compositor. Agarré uno nada más sus temas del señor Picaflor de Salcahuasi. Dime, ya que vas a distintos sitios que para viajando, ¿qué tema más te piden o qué canción? El Chupachichi. ¿Chupachichi? Sí, una canción se llama Chupachichi. ¿Es composición tuya? La verdad no, esa canción es de la señora Vilma Sánchez. ¿Ya? Esa composición es de la señora Vilma Sánchez. A ver, toda la gente quiere que yo cante. ¿Y siempre cantas eso? ¿Te piden más ese tema? Sí, ese tema, pero ahora cuando vamos a Ranzas, eso ya son cosas, canciones antiguas quieren. Pero así que sea escenario, la gente quiere la canción Chupachichi, Chatumare, nada más. ¿Cómo has dicho? Chatumá. Chatumá, escucha otra cosa. Bueno, a ver, queremos escuchar ese de Chupachichi. ¿Cómo es Chupachichi? A ver, pues, cantar un poquito ese Chupachichi. A ver, ¿puede ser? No problema. A ver. La canción es así. Esta noche quiero bailar contigo. Esta noche quiero gozar contigo. Quiero que me digas todo lo que sientes, si en verdad me quieres. Quiero que me digas todo lo que sientes, si en verdad me amas. Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me besas? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me abrazas? Hombre mentiroso, hombre malatrazo, tú tienes tu esposa. Hombre mentiroso, hombre malatrazo, tú eres casado. Qué bueno. Basta, carajo, de engañar.
Basta carajo de lastimar, basta carajo de engañar, basta carajo de lastimar. Mentiroso, sinvergüenza, chupachichi, basta carajo de engañar. Mentiroso, soy la cara, chupachichi, basta carajo. Esa es la canción que nos piden en todo lugar. Qué bueno, y canta bien Estrellita. Me gusta el timbre de voz que tienes. Esa es la canción que te piden más. Sí, en una presentación siempre te piden eso. Ya es, te da el lugar que esa canción. ¿No? A la gente se le pega. Con eso bailan, toman y todo eso. Sí, con esa gente más la gente se alegra. Esa claro, que es movida, pues es movida esa canción. Sí. Dime, Estrellita, ya que has ido a varios sitios, con algún artista te has cruzado en escenarios, como podría ser como Dina Pauca, Sonia Morales, qué sé yo, ¿no? ¿Te has cruzado con algunos artistas? La verdad no, pero sí, con Janet Cisneros. ¿Allá? Tuve, la señora Janet Cisneros me contrató para su aniversario, uh-huh. El Día del Padre, ¿ya? Recién, hace meses atrás, me contrató para, hizo su aniversario en el local Mil Maravillas Chirca, año Moncayo. Ahí fui a cantar el aniversario de ella y estuvo cantando Nemi Guamán, Erras Guamán, otras canciones. Ya. Y con ellos sí compartí escenario, como claro, se puede decir. Qué bueno, Estrellita. Dime, ya que paras viajando sitios, me imagino tienes anécdotas que te ha pasado en cada viaje, porque cada viaje es anécdotas que pasan, ¿no? Claro. Cuéntanos una de ellas que te haya pasado. Cuando fui a cantar allá a Muchka, es un pueblo, ¿ya? Que fui a cantar allá a Muchka, entonces nosotros éramos contratados el día 28, 29 de julio, uh-huh. Entonces la gente quería que quedarnos hasta el 30, pero nosotros, pues yo el 30 tenía otro compromiso en allá por Masuello, Pampas. Yo no quise quedarme, entonces la gente se renegó, como se puede decir, se nos dejó, la verdad, sin carro. ¿Se quedó sin carro? No, sin carro, no sabíamos con qué ir. Entonces, Muchka también es así, que San Marco de Rocha es para subir lejazos caminando, que teníamos que hacer todo mi marco musical. Claro. Todo teníamos que ir caminando hasta San Marco de Rocha. Después de San Marco de Rocha agarramos otra camioneta, volver, continuar contra nuestro destino, sí, porque ¿no? La verdad la gente se molestó cuando ya no quería quedarme, porque yo encantada me hubiera quedado, pero claro, yo tenía otro compromiso el día 30. Eso sí. Que pasó una vez que te pasaba. ¿No? Sí.